Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis. Oigan, el día de hoy estamos aquí todos en familia, reunidos una vez más, porque queríamos contarles, queríamos platicarles un poquito del por qué tuve que correr a mi suegra de la casa. No se crean. Hasta ronqué. ¿Por qué mi suegra decidió venirse a su casa? ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué toda esta situación por la que hemos vivido y atravesado, pues decidimos ya nosotros como separarnos o deslindarnos un poquito? Y quiero que me ayude Luisito también a contar su versión y su parte. Bueno, para poner antecedente a toda la gente, como saben, mi mamá, mi papá, como ustedes saben, mi papá pues falleció. Mi mamá, cuando pasa lo de mi papá, pues a mi mamá no la traemos a vivir con nosotros y estuvo 9 días, pero en el día 9. Nomás déjame aclarar algo, mucha gente piensa que no la traemos, o sea, Luis y yo optamos por traerla, no. O sea, fue algo que ella decidió, algo que ella quiso y algo que en su momento se dio y dijo, no, pues a lo mejor me sentiría más cómoda si estoy con ustedes. Y nosotros dijimos, no, pues vale, o sea, ven, véngase con nosotros. También le dijimos a Karen, pues vente. Ay, no, es cierto, Karen, ven con nosotros. Ella viene en el paquete. Ella viene en el paquete. Exactamente, y pues bueno, mami, queremos quedarte en espacio para que tú le platiques a la gente qué fue lo que pasó. Pero bueno, es que primero de todo hay que contar la experiencia de lo que vivimos, o sea, porque... Ahora, ¿Cómo viviste esos 9 días en la casa? Para empezar, hay que poner un antecedente que nuestra casa, bueno, pues es una casa pequeña donde nosotros vivimos, nada más hay un solo cuarto, entonces nos acomodamos todos en el mismo cuarto, estábamos todos en el mismo cuarto. Porque nada más. En dos camas, mi mamá en una y Aldo y yo, y mi mamá y Karen en una y Aldo y yo en otra cama. Pero bueno, sí, mami, esos días, primero platícanos cómo te sentiste en nuestra casa. Me sentí muy a gusto, siempre me he sentido muy a gusto en esa casa, o sea, no sé, como que tiene muy buena vibra, no sé. Siempre que he ido me siento muy, muy a gusto, muy contenta, no sé. Ahí llegué el primer día y que me quedé, bueno, todos los días que me quedé ahí fueron, dormí muy a gusto, me sentí feliz. Plena y satisfecha. No, claro, muy contenta y sobre todo que aquí el problema fue que estaba prolongando el duelo. Ah, bueno, espérame, todavía no se me adelanta. ¿Cómo te sentiste, Karen? Espérese antes de que se sintió. O sea, se sintió bien atendida por mí. A mí lo que me llama mucho la atención es que siempre, tanto mis cuñadas como mi suegra, les gusta mucho ir a la casa porque dicen que yo no hay ni qué ofrecerles. Ah. O sea, yo siempre estoy dándoles porque las quiero poner en gorda, para no ser la más gorda yo. Siempre les doy palomitas, papas, galletas. Y algo de lo que dice mucho Karen es que le encanta ir a la casa porque siempre hay mucha comida que me puede estar robando. Siempre nos cocinó Aldo. Ah, pero era el turno de Karen de hablar de eso. A ver, Karen, ¿cómo te sentiste? Ah, muy a gusto. Siempre había mucha comida y algo así. Siempre nos alimentaba a las horas que era. ¿Y cómo cocina Aldo? Cocina muy rico y muy rápido. Sí, cocina muy bien. Es impresionante. Claro. Y también aprendieron a hacer mis caras. Hagan mi cara. 1, 2, 3. Oye, mami, ¿y luego cómo te sentiste? ¿Tú cómo te sentiste atendida en la casa? ¿Te sentiste cómoda? Ay, pues me sentí muy bien, la verdad. Comía muy bien a mis horas porque me daban mi comida muy... Y la verdad, Aldo cocina muy rico. Cocina muy rico. Hasta el café. El café me encantaba, el café que me hiciera él el café. Yo lo hacía y no sabía igual. Decía, no, es que ni... tú el café. Oiga, no, mi suegra nada más inventa, ¿no? Porque no quería hacer nada, tenía que yo cocinar la comida, el café y todo. Es que fíjate que así soy yo, así era con mi esposo. A veces se ve como que uno es muy atacón, pero la verdad, y mi esposo así cocinaba bien rico y le decía, sí, pero no era porque yo no quisiera hacer, porque yo sentía que a mí no me salía bien y a él le quedaba bien rico, y así lo mismo con Aldo. Y a mí me pasa igual con Aldo también. Sí. Ay, bien cómodos, no, bien cómodos. No. Mira, no es eso, la verdad, uno puede hacer, pero cuando tú me preparaste la primera vez que te voy a preparar un cafecito, porque la verdad, y sí es cierto, Aldo luego nos, nos consiente, nos da café, nos prepara, y cuando va mi hija y su esposo. O sea, soy muy buen anfitrión. Ah, claro. Entonces, le voy a preparar un cafecito de primero yo. Ay, cómo era saber. Porque soy muy especial, la verdad. Sí, soy muy especial. No, me supo tan rico.
Y me gustó bastante. Dije, ay, quedó bien rico. Pues, ¿qué le puse? No, pues normal, igual. Dije, no, pues, quién sabe. A lo mejor me le puso polvitos o algo. Ya, ya, ya. A lo mejor me le puso alguna pócima. Dije, no, pues, no, pero la verdad, estaba bien sabroso y cocina bien rico. Y y yo siempre digo eso de algo. Y me encantó y siempre me lo he pasado tan a gusto. Nada más que Oye, ya está tu closet en la casa nueva. No te voy a llevar a que lo veas, está bien bonito. Denle traje, denle traje, espérense tantito. Oigan, entonces, pues así fueron transcurriendo poco a poco los días, ¿verdad? Obviamente estaban en la casa, nosotros estábamos Luis y yo, y estábamos muy contentos porque realmente nosotros en la casa no nos pasamos mucho tiempo. Al menos Luis y yo siempre estamos trabajando y yo llegaba a la casa. Pero todos en la vida, todos tenemos una rutina. Llámese mi suegra, llámese Luis, llámese Karen, llámese todos tenemos una rutina. Estás acostumbrado a el salirte de tu casa, al llegar a tu casa, al acomodar tus cosas, al estar en tu cuarto. Tanto yo como Karen, como Doña Chela, todos tenemos queríamos nuestro espacio. Yo creo que también ellas extrañaban su cuarto, su baño, sus cosas, su espacio. Y pues nosotros estamos bien contentos, pero para mí siempre era como tener visita de unas vacaciones, ¿verdad? O sea, o tener visita como en Semana Santa, como Año Nuevo. No era como muchas de ustedes decían, ay, o porque nosotros siempre leíamos comentarios, siempre leíamos muchos de todo lo que nos decían y siempre decían, ay, Aldo, pero ¿cómo se sienten ustedes? Nosotros nos sentíamos muy bien porque para nosotros era como irnos a las cabañas 7 días, 8 días. O sea, el problema no era el convivir todos juntos, porque como familia siempre convivimos todos juntos. Y así, hace tiempo, cuando remodelamos la casa, a mí me tocó ya, Luis, venirnos aquí con Doña Chela un mes o 2 meses. 3 meses. Tres meses. Y estuvimos aquí y estuvimos muy a gusto. ¿Cuánto? 3 meses con Lola embarazada. 3 meses con Lola y todo. O sea, éramos demasiados aquí también en la casa. Entonces, la convivencia ya estábamos acostumbrados a convivir. Porque sabemos cómo nos relacionamos entre nosotros. Yo creo que cuando nosotros vivíamos aquí, sí estresamos acá. No, para nada. Más que nada porque... No, ustedes no, la perrita. La perrita Lola, porque, la perrita. Bueno, yo tengo mi gatita Lola. Tal vez se llama Lola. Se llama Lola. Y los gatitos son más limpios, pero Lola no, Lola hacía donde fuera. Sí. Bueno, no estábamos acostumbrados a tener un animalito. Pero le destruyó a mi mamá el comedor y el comedor. Pero bueno, o sea, más que nada yo siento que también te estresaba Karen, Luis, porque Luis es un hermano, como ustedes no lo conocen, muy regañón. O sea, ¿por qué? ¿Y qué? Y su, o sea, era muy regañón. Entonces yo veía a Karen estresada por Luis, o sea, porque Luis la regañaba mucho. Entonces, en este tiempo cuando estábamos en la casa, pues la verdad no lo pasábamos muy bien y muy tranquilos. Nosotros estábamos trabajando mucho tiempo, al menos yo tenía que salir a trabajar y ellos pues estaban en la casa, estaban muy a gusto, la verdad, comiendo y atendidos. O sea, estaban superando lo que les había tocado vivir en la casa. Uh-huh. Pero luego resulta que al noveno día mi mamá decide, pues, de la noche a la mañana decirnos que ya se quería venir a la casa. Mami, ¿qué pasó? ¿Por qué tomaste esa decisión tan repentina? Dígale, porque muchas dicen que le pegué, otras dicen que la corrí, otras dicen que nos peleamos. No, lo que pasa es que, pues, tenía que enfrentar. Es que el problema es que estaba en la casa de ustedes porque no quería yo enfrentarme a venirme a mi casa a sufrir, como quien dice, porque la ausencia de mi esposo, ¿verdad? Entonces, por eso decidimos irnos allá, pero teníamos que enfrentar, y mi esposo me dejó esta casa para estar aquí. Entonces, y allá yo andaba muy tranquila, muy feliz, muy contenta, como que bloqueé yo, mi dolor. Yo lo bloqueé, yo me veía así, y aquí sí lo estoy sintiendo. Entonces, yo allá no hubo ningún problema ni nada, simple y sencillamente que decidí ya estar aquí en mi casa, que me doliera ni modo, pero pues estar aquí y sí, y hasta la fecha lo he sentido, siento mucha tristeza y dolor, pero aquí me dejó mi esposo y aquí voy a estar. Y claro,
como quiera voy a ir a ponerles gorro a la casa nueva, eso que ni qué. Ya amenazó. Yo me voy a agarrar vacaciones y nos vamos a ir, mija, y yo para allá. Y Lola. No, ya nos vamos. Ya amenazó. Y ya tienen su cuarto. Sí, nos vamos. Porque Aldo le está construyendo su cuarto en la casa nueva. Y ya tiene su recámara. No, es exclusivo de ellas, es de las visitas. Entonces, si ya se van a ir una temporadita, pues esa temporadita es de ellas. Y luego cuando cambia. Una temporadita de muchos años. Sí. Y si ustedes también quieren irse a pasar una noche en la casa, nos pueden escribir y también pueden irse a pasar una noche en la casa. Todos caemos en la casa. Oiga, está muy grande, mamis. Y aquí, ¿cómo te hace al día de hoy? Ya van varios días que llamaste aquí en la casa. ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido tranquila? Me he sentido, sí, tranquila, pero pues he tenido momentos de mucha tristeza, como el día de ayer, que fue la graduación de Karen. La verdad, fue un día muy triste para mí. Lloré mucho. Sí, lloré mucho porque era un día que estaba esperando a mi esposo, que tenía ya hasta su traje con el que iba a estar. Y entonces, pues fue muy doloroso, la verdad, muy doloroso, pero hay que llorar, y luego ya viene la calma, a limpiarse las lágrimas, a seguir adelante. Exactamente. A seguir adelante y a enfrentar, porque la tanatóloga a mí me ha servido de mucho, porque ella me ha vuelto a la realidad. Él ya no está aquí. Entonces usted tiene que pensar, él ya no está aquí, él ya se fue, él está en el cielo, para que no esté pensando que va a venir, que anda de vacaciones, que lo voy a ver. No lo va a ver, y es la realidad. Y de primero sí sentía yo bien feo que me dijera eso, pero es la realidad. Usted va a seguir los proyectos de él, usted va a ir a enfrentar los lugares a donde iba con él, paso por un lugar y sufro, entonces hay que ir para que para poderlo superar. Y poder, no digo que olvidar, porque eso jamás, pero sí va a disminuir mucho el dolor, porque el dolor es un dolor inmenso. Sí. Sí. Aparte, mi mamá, la verdad, es un ejemplo de fuerza, de lucha. Te admiramos, tus hijos, tus yernos y toda la gente que nos ve. Y si ustedes quieren saber más de mi mamá, les comparte, ella todos sus, está blogueando y está compartiendo todo el proceso que ha vivido en su canal de ya en blogue. En su canal, no, así lo está comentando porque hay mucha gente que está pasando por lo mismo, que le ha ayudado mucho. ¿Dónde la pueden encontrar? Búsquela en su canal de YouTube o en Facebook como Doña Chelita. Ahí vamos a dejar en la descripción del video los datos. Doña Chelita. Doña Chelita, cara bonita. Doña Chelita en Facebook o en YouTube, y ahí la pueden seguir para que también conozcan. Ella está compartiendo sus terapias de rehabilitación de sus pulmones porque ella también se enfermó. Entonces, él está compartiendo muchas cosas y vienen videos muy padres para ustedes. Oigan, muchas gracias por habernos acompañado a ver este video. Gracias, la verdad. Nosotros no tuvimos ningún problema. Seguimos siendo una familia muy unida, más que antes. Sí. Entonces, abrazo grupal. ¡Ay, Cholito! Voy a estar en la casa nueva. ¡Ah, no! Estoy amenazando que voy a estar. Claro que sí, con los brazos abiertos. No, siempre. O sea, no va a ser de que me voy. No, voy a ir. Pero porque mi casa es esta. Sí, pero cuando quiera usted. Pero yo siempre me he sentido muy a gusto con ustedes. Siempre. Y eso yo sé que. Me siento bien porque me tratan bien. Si me trataran mal, no me sintiera bien. Yo a veces soy un poco pico porque siempre me gusta molestarla, pero ya te conozco. El show. El show. Oiga, muchas gracias por vernos. Si ustedes nos están viendo por primera vez, no se olviden darle seguir a esta página. Déjenos sus comentarios, a ver ustedes qué piensan de todo esto, su opinión. Para nosotros es bien importante, siempre leemos todos sus comentarios. Síganos en Instagram, les voy a dejar la cuenta de Instagram de todos los que estamos aquí abajo. ¡Ay, de Karen, no! Bueno, Karen, porque ya tienes que hacerla pública, Karen, tu cuenta de Instagram. Aquí va a estar nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan. Y pues agradecemos mucho todo su cariño, todo su amor. Vamos a estar también haciendo contenido con Mami. De hecho, ahorita vamos a grabar un video, vamos a preparar una serie y vamos a grabar el ya video. Ya cállate, Luis. Ay, ya, no, hablas. No calles. Ya cállate, Karen. A ver, aquí yo controlo a todos. Muchas gracias por vernos. Pues estamos bien contentos, ¿verdad, Lito? Sí, ya me dejas despedir el video. O sea, ya por fin te puedes quedar. Muchas gracias, los queremos mucho. Les mandamos muchos besos y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.